Apura, está con los zapatos, mae. A la que soporte, ¿para dónde vas? Viene un camión, María, hazle parada, vos que vas bien así, bien de cachete. El camión va para Gerardo. ¿Y así te vas a ir en camión? ¿Y para dónde vas, pues? Vaya, ¿para dónde vamos? ¿Será que no vas por aquí? ¿Ah? Pues me veo negra por la ropa, no es porque ande. No es que usted sea negra. No. No. Negra. Usted es bien reluciente. Ve una moto, háganle para allá. Gringa. Licenciada Jenny Unray, hágale parada. Aquí, ahí cabíamos cuatro. Usted que anda de caché, licenciada, hágale parada. Mira, el lucero quiere grabar. Vivo en la casa de él. Mira la carita. Va a llegar María. Sí, no tiene un ray. Agárrate. Katy. Hola, ¿cómo regresa? ¿Ah? Alguien que nos mande a arreglar la calle, por favor. Qué fuiste. Qué fuiste. Qué hoyos. Alguien viene en la calle. ¿Y cómo son las calles de tu pueblo? Es que por un pura misericordia, estos carros no se desarman, mamita. Así de que aquí vamos de righty en el carro de unos buenos amigos, va. Allá podemos ir a buscar leña, mira. Ay, ahí hay leña, a ver. Echémosla. Ay, mejor le hubiéramos dicho al pique que nos viniera a dejar hasta aquí. Oye, nada te iba a cobrar el pique por venirte a dejar aquí como está esta calle. Ya vas a ver esta parte. Mario, agarrame, aunque sea del bloomer, porque me voy a caer. Sí, te amo. Licenciada, agáchese, porque aquí hay palos, mano. No, no hemos probado. Ay, en taconada. Ojalá se pegaron de lisón, pero aquí no la cacharon. Ay, la manda que usa tacón. No, pero yo le voy a prestar mi chanca. Todavía le dijimos, vamos para donde la no vamos a ir a un ayer al 25 años. Agárrate, babosada, que ya vas aquí al patas arriba. Te dije que te sentaras abajo. No vamos para unos 15 años. Te dije que te sentaras allá abajo. Cuando nos vayamos, le voy a decir. Y ya le voy a decir. No seamos para. Medio lo tiene trabado, Dayana. No pudo soltar eso. El día estaba medio en esa cosa. Ah, sí, está medio. La licenciada va ahí. Cocho Reiki. Desde que encontré Ray. Ve, mira. ¿Creen ustedes de qué van a sobrevivir, señor, si no van a... La Dayana no pudo soltar un nudo. Es que estábamos... Yo ir para allá siempre van a querer andarme porque... Bájese. Cuidado con las ramas, ay, cuidado con él. De ahora en adelante siempre me van a querer andar porque como les he conseguido Ray. Vale, anda, bájate. Se fue. Bájate y ayudar. ¿O no, ya es tú? Yo ahí voy a tirarme yo. Yo también, licenciada. A ver cómo le va, licenciada. Como para 15 años, mamá. ¿Qué te pasó, Daniela? ¿Ves por qué le dije que me fuera abajo? Llegamos a Río. ¿Sientes, endereza? Licenciada. La última. Toma, tía. Qué lindo y hermoso. Me dan ganas de quedarme ahí y tirarme de aquella punta, de aquel cerro. Yo también. La pata. La pata de pollo. Mira. ¿En cuál pedicure? ¿Ella? Mira. Ah, sí, pedicure. Yo pensé que iba a estar más lodoso, más allá me voy a poner los zapatos. Y pero suerte que... Y para allá crees que no está charcoso. Aquí sí. Ve. Ve. ¿Y qué andas haciendo? Buscando. La migra todavía no ha salido. Buscando cómo quebras el chunchucuyo. ¿Anda y la lucero? Uy, pobrecita, denle en agua. Andamos emigrando. Mira la cara. Se acordó de la cría. ¿Ah? ¿Acordaste de la cría? ¿El agua? Sí, yo me acuerdo de la cosita. ¡Katy! Ah, la dejaron en el carro. ¿La Katy la bajó? ¿Katy, el agua? ¿Katy?
Ah, pues allá la dejaron el otro lavardillo. Ay, ya no puedo ir, con razón me pesa más esta babosada a mí. Menos mal me vine en falda, man. Gracias al Señor Jesucristo. ¡Daya! Mira, esta casa se han hecho allá nueva. Mari. Mari. No te cortas. Ah, aquí está. ¿Ves? ¿Qué? No, no es eso. ¿Cuál es? ¿Quién les aplastaba? ¿Cuál es? Este no tiene sueño. La dormilona. ¿Cuál es el dormilón? No, si ya no te acordaba de esta pasada. Me acordaba del bordo, pero no me acordaba con el video. Vaya, es que aquí pasaba el camino, mira. ¿Por aquí? Estepe ya se durmió. Lo único que me ubico es este palucutú. ¿Qué es Estepe? ¿Este? Creo que este. ¿Este? Ahí se durmió. Mami, saca la bolsa de agua. Se ahogando la criatura. Del señor. Pues sí, esta es mi mamá que me va a jugar. Uy, ¿a dónde? Si solo una bolsa llevan ya. La casa. Bueno, hay que cuidarlo. La Katy lleva el palo para allá, para el pollo, para tirar juego. Sí, me quedé con el. Dijo que le había dado agua. Pero como ladra mucho cada ratito. ¿Ya, mamá? Bueno. He hecho zapatos adentro de la mochila. Una vuelta de gato, dice. La vuelta de gato que estábamos cuando llegábamos a los. ¿Ah? ¿No se va a descabrajar todo? Lo que pasa es que me va a picar todo. Cuando llegábamos a una. Me aplasté la uña y de la casa. ¿En cuál uña, Katy? No, señor. Ahí se va a quebrar el chunchucuyo. Nadie anda una cobija. Nadie anda una cobija. Miren, miren dónde iba a caer. ¿Qué te ibas a hacer? Para irme rodando. Sí, en esa piedra. No, no te va. Oh, ya puedes lavar la ropa y tenderla. Lo que pasa es que ese de vestir me va a quedar todas las espinas trabadas. No, que aguante, a ver. Dale. Vas a probar. Pero si no te va en valor. El gancho te hubiera quitado. Ahora sí, mira, estaba vendido King Kimberly. Ahora sí. Pero mételo. Licenciada, va a querer chuchucuyo. Así era nuestra adolescencia, así jugábamos, vamos. ¡Uy! ¡Agarra! Ya va a estar ese pollo que vamos a hacerle a mi mamá. Vamos, mamá. No, me va a picar. No, pero vamos para allá, ya te bañas, mami. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, rico! Hasta acá te lleva la Katy. Mi zapato, hasta acá te... ¿El gancho de tu tía? Ay, no. Pero como en ese entonces, vos, ni el zacate sentíamos. Mira, vos, ¿y cómo vamos a sentir algo de chiquita, vos? Dale un gancho, mi amor. Dale un trabocado nomás. Porque mientras llegamos. Así era nuestra adolescencia. Y qué bonito. En estos cerros crecimos nosotros. De
recordando viejos tiempos. Con otra cosa sí nos pudiéramos tirar desde aquí, ¿ve? Pero con la precaución de no golpearlos en esos palos. Qué cosa va. ¿Hubieras traído a Mateo y fuera Rodán? Sí. Ay, gracias a Dios que esa gente nos dieron ray. Porque si no, a ver cómo nos hubiera ido. En los cantones así se anda, ¿ves? En los charcos, en los ríos así se anda. Ustedes ni vayan a pensar ir con calcetines ahí para allá en esa charquera. Sí, vos, cuando, por lo menos ya cuando ellos salgan de la escuela, que es lo que lo atrasa aún. ¿Mm? Ay, mira, bien, me llevo un puño de esta grava para la casa que ocupo yo. Qué bonita esta grava. ¿Ah? Agárrela. Bajemos los cotocos, los dejamos madurando. Oye, ya nadie los lava, vos. ¿Y te acuerdas cuando nosotros estábamos chiquitas, hasta nos peleábamos aquí con las vecinas por los pelos de cotocos? Sí, ellas nos peleaban con nosotros. Porque como tenían prioridad, ¿va? Pero son cosas que uno vive en la extrema pobreza. Mira, nos subíamos así. ¿No? Nos subíamos así a bajar. Pues ya no me puedo subir yo. ¿Cómo no? Yo me subo. Espérate, agarra el lancero. Vení a ver dónde va a quedar tu tía. Vení a ver dónde va a quedar la licenciada. Y te acordás que hasta en los palos de mango nos subíamos a la última ramita, en la puntita, que solo se me sigue y tronaba. No. Mientras tanto, la chibolita queriendo subir. Mira, pero yo siempre era la más miedosa subirme. Qué charral llevo yo, Dios mío. Sudando voy yo por aquí en esta punta. Mamacito. Mi pelo. Dayana. De la alborotada que me di. Ah, pues hoy tírese. Como agua de mayo. No, no lo bajes, Katy, porque aquí tienen ganado. Y con esto se les tapa la garganta. Se lo lleva eso que bajó. ¿Y qué? Bueno, vámonos. Qué lindo está. Tenía años de no pasar por aquí. Muchos años. Bueno, mi gente, ahí nos despedimos con este videito. Esperamos les guste, recordando nuestra infancia. Aquí en los cerros del cantón Cucuyo y Jardín. Cucurucho, va. Saludos a toda la banda que está allá por los Yunay, estate quieto. Allá en el país del sufrimiento y apariencias, ¿verdad? Ay, Dios mío, miren este cerro. ¡Uy! Y esto está alto, Dios guarde, no me quiero ni imaginar. Me temblaban los pies cuando pasaba aquí que estaba chiquita. ¡Ay, mi tesorito! ¿Dónde anda, mi cosita viciosa? Miren. Vámonos pues, ¿a dónde es la salida, vos? Ah, aquí siempre, vos. Bueno, pues, mi gente, nos vemos en el próximo video. Bye, goodbye. Bye. Mami, mira. Licenciada, nos vemos en el próximo video, licenciada. Salud. Ahorita. Me estoy ganando de tirarme este gordo. Tírate pues, todos, mamá. Vámonos.